Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. En esta ocasión vamos a estar revisando uno de los textos que utilizamos mucho en los cursos que damos Ulises y yo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este texto es un texto de Hiroki Sayama, que se llama Introduction to the Modeling and Analysis of Complex Systems, una introducción al análisis y modelado de sistemas complejos, ¿no? Este libro, Sayama dirige un programa de posgrado dedicado a las ciencias de la complejidad, pero sobre todo al análisis y modelado de sistemas complejos en la Universidad de Binghamton en Estados Unidos. Y este libro se publica la publicación digital es abierta, es gratuita. Y uno puede entrar a la página de donde está alojado, y es la edición que se, digamos, quienes deciden comprarla pueden comprarla en el material físico, ya sea con pasta blanda o pasta dura o lo que sea, ¿no? Y es exactamente el mismo material que está en el sitio de la Universidad de Binghamton. Les dejo el enlace acá en la descripción, y les voy a dejar un segundo enlace que es un repositorio en el que Sayama fue poniendo un montón de ejemplos que vienen descritos en el libro. Ejemplos de modelado y análisis de sistemas complejos con distintas herramientas, escrito en Python, ¿no? La primera versión fue escrita para Python 2.5 o 2.6, no me acuerdo. Me parece que la 2.6 utilizaba una interfase gráfica era una forma viejita de hacer interfaces. Luego, cuando pasaron a la versión 3 de Python, que ya le quitaron el soporte a las de 2.6 y 2.5, 2.7, se pasaron a la versión 3.2, me parece, y allí ya la interfaz se hizo en TK. Y funciona bien para Python 3.5 y Python 3.7. Adelante del 3.7 ya empieza a haber problemas, sobre todo con algunas bibliotecas, y nosotros lo hemos tratado de usar con Python 3.9 y ya la interfase ya no funciona del todo, pero los scripts de cada uno de los modelitos pues se pueden ir ajustando a las nuevas versiones. Este repositorio se llama PICX, que es algo así como Python para complejos, para sistemas complejos. Hicimos una adecuación al menos para los modelos en autómatas celulares, y les dejo al final el video donde hacemos la adecuación para eso, si ustedes tienen Python 3.8 o 3.9, ¿no? Ok, entonces vámonos al libro de Hiroki Sayama, Introduction to the Modeling and Analysis of Complex Systems. Entonces, este es el libro.
Es un libro que uno puede copiar y compartir. Es decir, es copyleft. Pero no sé, si tú lo adquieres por esa vía de haberlo descargado del sitio de Sony, me parece que se llama la editora, pues no puedes andarlo revendiendo, ¿no? Entonces esa es una cosa. ¿Qué más? Pues es una cosa que a mí me gusta mucho de este libro, ¿no? Es decir, que apela a esta parte de compartir el conocimiento porque sí, ¿no? Entonces, está hecho con la licencia de Creative Commons. Se puede compartir, copiar, redistribuir. Se puede adaptar, transformar y hacer materiales nuevos a partir de este, pero no se puede andar vendiendo, ¿no? Es no comercial. Entonces Hiroki Sayama es, cuando escribió esto era profesor asociado en el, y ya en esta edición ya era director del Centro de Dinámica Colectiva y Sistemas Complejos en la Universidad de Binghamton, que tiene un programa muy bonito de maestría y doctorado en sistemas complejos. Échenle un ojo también a la página de la Universidad de Binghamton si tienen curiosidad, ¿no? Ok. Entonces, primero pues, va haciendo el... va a distinguir, ¿no? Como esto está pensado para dar un curso de uno o de dos semestres sobre sistemas complejos, plantea, ¿no? Hay unos dos capítulos de preliminares, una serie de capítulos sobre pormenores del modelaje y capítulos sobre cómo hacer el análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones computacionales de sus modelos. Ok. Entonces, y trae incluso la propuesta pedagógica, ¿no? Puede ser un curso de un semestre como introducción a la modelación de sistemas complejos. Un semestre de introducción a sistemas dinámicos. Un semestre de un curso de sistemas complejos de modelado y de análisis, y un curso de dos semestres igual de análisis y modelado de sistemas complejos dependiendo de cómo es la audiencia, ¿no? Y te va diciendo pues para unos te sirve la parte 1 y 2, la parte 3, todo el libro, etcétera. Nosotros hemos dado cursos de... Utilizamos varios ejemplos de lo que trae Sayama en los cursos de Biología Matemática 1 y 2 y en los cursos de Epidemiología. Y damos un curso de un semestre que se llama Universo Discreto, donde usamos algunas partes de este libro como material fuente, ¿no? Entonces, efectivamente se puede usar para un curso, diseñar un curso bastante interesante, al menos de un semestre, ¿no? Y aquí viene la explicación del PCX, del PySex, o del PIX, le decimos nosotros, que es un software para simular sistemas complejos. En las primeras versiones, en realidad era un conjunto de ejemplos nada más. Venían los ejemplos así separados y eventualmente le hicieron esta interfaz de usuario gráfica
Aquí dice quién la hizo, un estudiante de la licenciatura que se llama Chung Wong. Y luego otras personas le fueron haciendo modificaciones, ¿no? Este es el prólogo del año 2015. La primera versión del libro es anterior. No sé si viene por acá. Pero nosotros en el 2014 ya usábamos este libro en una versión preliminar, supongo. Ok, entonces tiene tres partes. La parte de preliminares, la parte de sistemas con un número pequeño de variables y la parte de sistemas con un número grande de variables. Ok. Entonces vamos a ver. La parte de preliminares básicamente es a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas complejos. Todos los las ramas de la ciencia que están que se entrecruzan cuando hablamos de sistemas complejos, ¿no? Entonces, aquí da una especie de definición de lo que queremos decir cuando hablamos de sistemas complejos. Y aquí está pues todo lo que está correlacionado vía este estudio de los sistemas complejos. Que básicamente para Sayama son redes que tienen un montón de componentes y que interactúan entre ellos en una forma generalmente o típicamente no lineal, ¿no? Y entonces ahí está metido desde luego las redes, la teoría de sistemas, la dinámica no lineal, pero también cuando empieza a hablar de modelación basada en agentes, pues se mete la teoría de juegos, todo el estudio de fenómenos con comportamientos colectivos y de formación o emergencia de patrones. Ok. Entonces, la segunda parte de el segundo capítulo de esta primera parte, pues básicamente es los fundamentos del modelado, ¿no? Entonces, y aquí es donde va a describir justamente cómo están construidos los ejemplos computacionales. Los ejemplos de Sayama son programitas de Python que tienen fundamentalmente tres funciones dentro del script. Observar. Inicializar, perdón. Observar y actualizar, ¿no? La función observar casi siempre es pintar algo y actualizar es la que trae toda la dinámica. Inicializar es hacer el setup de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, dice el ciclo científico, va más o menos así. Observa la naturaleza, desarrolla una hipótesis. De tu hipótesis, haz algún tipo de predicción que sea medible o experimentable. Y luego haz el experimento y ve qué pasa, ¿no? Entonces, a partir de ahí va construyendo el qué queremos decir con modelo. Habla de dos tipos de modelo, de los descriptivos y los basados en reglas. Y hace algunos ejemplos sencillos con ecuaciones diferenciales. Y aquí algunas
cuestiones en las que hay que pensar cuando se modela un sistema complejo, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas clave que queremos responder? ¿Cómo van a ser los, o cómo describimos los componentes del sistema? ¿Cómo está estructurado el sistema? ¿Cuáles son los posibles estados, ¿no? ¿Cuál es el espacio de estados? Y ¿cómo es la dinámica, ¿no? ¿Cómo cambia el estado del sistema a lo largo del tiempo? Luego habla sobre los buenos modelos, ¿no? Que a veces nos quedamos con esta idea de que un buen modelo es simple, pero Sayama lo acota un poco más y dice, sí es simple, pero también es válido y robusto, ¿no? Y entonces regresa, ¿no?, a hablar sobre modelos basados en reglas, las ecuaciones de la dinámica, modelos basados en agentes, modelos basados en redes, autómatas celulares. Y entonces tenemos toda esta, en este esquema, toda esta gama de herramientas que podemos utilizar en el modelado de sistemas complejos, ¿no?, y de dinámicas en sistemas complejos. En la parte 2, básicamente es un tratadito sobre sistemas dinámicos, ¿no? Decir cosas que podemos modelar con ecuaciones en diferencias o ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ahí está, ¿no? Un sistema dinámico discreto es una una iterada de funciones de este tipo, y un sistema dinámico continuo pues es una cosa así que corresponde a una ecuación diferencial, ¿no? Habla sobre el espacio fase, qué podemos saber del espacio fase, algunos ejemplos, ¿no?, de espacios fase de ecuaciones diferenciales, etcétera, ¿no? Entonces empieza a hablar de modelos en tiempo discreto, son las ecuaciones en diferencias. Hace la clasificación, cómo vamos a simularlo, aquí es lo que les digo, se inicializa, se observa y se actualiza, ¿no? Y aquí empiezan ya los ejemplos con código en Python. Entonces hace una exponencial discreta, la grafica. Por ahí, aquí va a ser una oscilación que está mal dibujada, y luego ya la oscilación bien dibujada, ¿no? El espacio fase de un oscilador discreto, un ejercicio para construir una ecuación que corresponda con cierta situación a modelar, etcétera, ¿no? Luego habla sobre puntos fijos y demás, una versión discreta del depredador presa. Luego habla sobre el análisis de este tipo de modelos, hallar los puntos de equilibrio, qué nos puede decir el espacio fase, estos diagramas de telaraña, como el que podemos hacer para la logística, ¿no? En este creo que es con una cúbica. Luego habla sobre espacios fase basados en gráficas, que son estos de acá, ¿no? Es un poco ir separando como los atractores. Los distintos tipos de análisis que podemos hacer, ¿no? Análisis espectrales, de Lyapunov y demás, ¿no? Luego un repaso de ecuaciones diferenciales, aquí viene el de
acuerdo qué ecuación es esta. Creo que es la logística, justamente. Y luego viene la de Lotka-Volterra. Y en el análisis, pues igual encontrar puntos fijos, dibujar espacios fase, ahí está. ¿Qué nos dice ese análisis? ¿Cuándo podemos rescalar las variables? ¿De qué forma? Comportamientos asintóticos. Estos resultados que tienen que ver con las partes reales de los valores propios, ¿no? Con la estabilidad local. Ahí están los resultados de estabilidad local. Luego habla un poco sobre bifurcaciones. Y vienen ejemplos de cómo dibujar diagramas de bifurcaciones. Bifurcaciones de Hopf. Por ejemplo, en el de Fiskut-Nagumo o en el Van der Poel. Ahí está, ¿no? Esta es la logística, ¿no? Cómo detectar las bifurcaciones en la logística y cómo hacer el diagrama de bifurcaciones de la ecuación logística discreta, ¿no? Y esto da lugar a hablar de caos en modelitos discretos. Algunas características del caos, esta caracterización de doblar y que es como hacer la masa del pan, ¿no? La masa es así y la masa es hacia el otro lado. Todo lo de los exponentes de Lyapunov para detectar comportamientos caóticos. Y finalmente, pues caos en sistemas continuos, con el ejemplo de el oscilador de Lorentz. Ahí está. Bien, el ejemplo en Python de cómo dibujar el atractor extraño de Lorentz. Y ya, ¿no? Esa es la parte 2. La parte 3 son sistemas con números, con un gran número de variables. Y aquí vamos a entrar en cosas bastante más sabrosas que tienen que ver, por ejemplo, con caminatas aleatorias, autómatas celulares, ¿no? Viene toda la parte, una parte teórica bastante sencilla, algunos ejemplos con el juego de la vida y con un sistema excitable, con una versión de un sistema tipo Turing, ¿no? Con autómatas celulares, ¿no? Viene una discusión sobre otros tipos de autómatas celulares, una versión del Greenberg-Hastings por acá, y este es un modelo de una infección en un sistema de hospedero y patógeno, un incendio forestal, y vienen las herramientas del análisis de estos modelos en autómatas celulares, cómo visualizamos el espacio fase en términos de gráficas, aproximaciones de campo medio que tienen que ver con promedios ahí que se toman y se les asocia una polinomial que se puede ir dibujando, y esa polinomial pues tiene sus puntos fijos, ¿no? Todo lo del análisis de grupo de normalización, y ahí está, ¿no? Luego, estos son modelos con ecuaciones parciales. Es algo muy sencillo que se va sobre todo a cómo usar ecuaciones parciales como herramienta. Cómo usar ecuaciones parciales para modelar movimiento de algo, ¿no? Difusiones y demás, ¿no? Viene acá el ejemplo del modelo de Keller-Segel para quimiotaxis y el de Turing para morfogénesis, ¿no?
con sistemas de reacción difusión, ¿no? Está el de Turing. ¿Qué más? La reacción de Belousov-Zhabotinsky. Y ahí vienen varios patrones emergentes de sistemas de reacción difusión. Y pues el análisis que se puede hacer de este tipo de sistemas. Rescalamiento de variables. Todo lo de análisis de estabilidad para ecuaciones parciales. Bueno, no todo, pero sí un acercamiento a qué podemos decir respecto a la estabilidad. Y ya. Luego viene redes. Viene una parte teórica, qué herramientas tenemos cuando estudiamos redes, los conceptos fundamentales. Y luego empieza ya a dibujar redes con NetworkX, que es un paquete de Python. Un módulo de Python, el problema del club de karate de Zachary, visualización de redes y algunos ejercicios, ¿no? Y acá viene pues del modelado, ¿no? Distintas cosas que se pueden hacer. Viene el modelado de una red de infecciones para un sistema susceptible, infectado susceptible. Para el sistema de Kuramoto. Luego habla sobre simulación de dinámicas en redes, habla sobre redes de mundo pequeño, redes aleatorias, y por ahí habla de redes de Barabasi, acá, ¿no? De las que son libres de escala. Ahí están, las libres de escala. Habla sobre redes adaptativas. Mete reglas adaptativas, por ejemplo, en el modelo del SIS. También utiliza la del club de karate para hacer varias cosas. Luego el análisis de la topología de la red. Con todas las medidas de centralidad y problemas de percolación. Aquí están las medidas de centralidad, ¿no? ¿Qué nos dice cada una de las medidas de centralidad? Distribución de grados. Estructuras de comunidad y modularidad. Y una última parte que es del análisis de la dinámica en las redes, que tiene que ver con problemas de sincronización. Y aproximaciones de campo medio, ¿no? En distintos tipos de redes. Finalmente habla sobre modelos basados en agentes. Pues la cuestión muy básica de cómo hacer una simulación de un modelo basado en agentes. Y algunos ejemplos sencillos. Viene por acá el modelo clásico de Schilling sobre segregación. Tiene el modelo de los voids de Reynolds. Un modelo de hormigas forrajeras. Viene por ahí también un depredador presa. Entonces, varias situaciones que podemos simular con modelación basada en agentes, pero utilizando Python como base, ¿no? de la programación. Ok, y esta es la última parte del libro. Al final trae hasta un comentario final, dice: créanlo o no,
estamos al final de un libro de más de 450 páginas. Es un viaje en libro de más de 450 páginas. Espero que lo hayas disfrutado. Yo creo que hay un montón de nuevas propiedades de varios sistemas complejos que aún no han sido descubiertas, y que va a ser mi gran placer si este libro ha sido de al menos una pequeña ayuda para que hagas tus grandes descubrimientos en los años por venir. Buen viaje. Entonces, este libro a nosotros nos gusta muchísimo por la estructura, por el estilo en el que está escrito, por el tipo de ejemplos que vienen manejando. Y yo se lo recomiendo muchísimo si están llevando sistemas dinámicos discretos, si están llevando ecuaciones diferenciales, si les interesa en algo la modelación de algún sistema complejo, si les interesa aprender a programar con Python, si les interesa la teoría de redes, les recomiendo muchísimo que le echen un ojo a este libro de Hiroki Sayama. Por favor, échenle un ojo, que la siguiente semana yo les echo otro libro.